amigos, estoy aquí porque lo prometido es deuda. Y bueno, recuerden que ya les había comunicado en redes sociales que le iba a pintar el cabello a mi novio. Y pues bueno, lo prometido es deuda y aquí está. Ustedes se preguntarán por qué está aquí, pero pues bueno, como el surprise, entonces vamos a tapadito. No es cierto, se lo voy a mostrar al final del video. Así que no se pierdan este video que está interesante. Se pinté el cabello a mi novio como a mí se me dio la cuando nos besamos, sentimos que nos gustamos. Y cuando te tengo en mis brazos, el tiempo pasa volando. Y cuando yo te vi, me enamoré de inmediato. Eso fue en el acto. Y ahora que estás aquí, quiero hacerte pasar un buen rato. El mejor de los ratos. Y cuando yo te vi, me enamoré de inmediato. Es que fue en el acto. Ahora que estás aquí, baby, quiero hacerte pasar un buen rato. El mejor de los ratos. Hablé de un par de pico y no ha pasado nada. Solo quería saber si te gustaba. Cuando te reía me encantaba. Y yo como loco perdido en ese beso que nos dimos en la noche mientras bailabas. Son cosas que no me esperaba. Sentí que yo te gustaba. Tú tienes la fórmula y la actividad. Dame una vueltica y empieza a bailar. Tú me gustas tanto que si tú te vas, me pongo nervioso y empiezo a temblar. Ya no me interesa, mami, las demás. Mueve ese cuerpazo y acércate más. Al principio me fue súper difícil convencerlo, pero pues bueno, tenía que cobrarme algunos sufrimientos que él me ha hecho a mí, así que bueno, la venganza es dulce, y pues bueno, aquí está el resultado de finalmente cómo quedó. Sufrimiento. ¿Cómo te sientes con tu nuevo look? Hermoso. Mira qué hermoso quedó. Así que bueno, a mí se me antojó de pintarle el cabello. Obviamente fue mejor. Fuimos con Gamaliel Rocha Salón. Y pues bueno, obviamente íbamos a ir con profesionales porque pues quería verlo diferente, pero no tampoco hacerle una cagada, ¿estás de acuerdo? Pero mira, quedó hermoso. Así que bueno, este fue. ¿Qué fue? ¿Reto o qué fue? No. ¡Venganza! ¡Fue una venganza! Fue venganza, así que los invito a que ustedes igual se vengan, ¿no? Se vengan de su pareja y bueno. Cierto. Yo me vengué para bien porque quedó súper guapísimo, así que los invito para que ustedes me envíen sus venganzas y bueno, y las mejores venganzas que me envíe, eso las estaré compartiendo en mis redes sociales. Vamos a hacer ello. Bueno, y recuerden que me pueden seguir en Instagram como yo soy, _YeyuCarvajal con V, y para que se enteren de todos los próximos videos que estaremos haciendo. Y bueno, y espero sus dulces venganzas.